Bienvenidos al Noticiero del País. Hoy, 9 de junio de 1987, nos llega una noticia preocupante para la fauna de nuestro país. Los 65 osos pardos que quedan en la cornisa cantábrica, prácticamente los últimos que quedan en España, se encuentran en serio peligro. La situación se ha agravado después de que el Principado de Asturias modifique las ayudas que los ganaderos recibían si sus animales eran atacados por osos. Ahora, las asociaciones en defensa de estos animales temen que puedan ser envenenados por los ganaderos. El futuro para estos animales pinta horroroso. Vale, ¿y qué ha pasado con el oso pardo desde entonces? Parece que hay motivos para estar animoso. Nos lo cuenta Esther Sánchez, de la sección de Medio Ambiente del País. La situación en la que se encuentran ahora los osos en España era totalmente impensable hace unos años, cuando solamente quedaban 50 o 60 ejemplares. Ahora la población se ha multiplicado y hay 370 ejemplares en la cordillera cantábrica. Una de las claves para su prosperidad ha sido el gran apoyo social que reciben en la zona, tanto que se han convertido en un reclamo turístico y miles de visitantes se acercan a la zona para poder verlos o fotografiarlos. Este hecho puede convertirse en un conflicto entre los habitantes de la zona y los osos y también en un problema de conservación de la especie.